poquito que queda para el Mundial y tenemos la divina posibilidad de hablar con el hombre que lo hizo debutar a Messi en la selección, Javi. Sí, ni más ni menos. Es Hugo Tocali, que tiene la deferencia de poder atendernos, charlar un ratito. Un poco la excusa de los 43 años que hoy cumple Pablo César Aymar y, bueno, entre otras cuestiones, con el querido Hugo Tocali. Querido Hugo, Javier y Pablo, te saludamos. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Javier, hola Pablo, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Felices. Bueno, muy bien, atrás una camiseta de la selección que parece la de 2010. Estuviste, Hugo, como ayudante de José en, bueno, muchísimo tiempo y conoces mucho de esto, de esta fiebre mundialista, pero lo primero que te pregunto es, ¿cuál es tu primer recuerdo con Pablo? Porque imagino que hay un conocimiento de toda la vida, ¿no? De un adolescente, Pablo Aymar, al hoy, ¿no? ¿Cómo? Perdona, no te escuché lo último. Te decía, Hugo, ¿cuál es el conocimiento o lo que te acordas primero de aquel Pablo que viste, no sé, de adolescente en algún tiempo en Buenos Aires, ¿no? Sí, no, la verdad que no te pude escuchar bien lo que me preguntás. No te puedo contestar porque ¿me escuchás, Hugo, ahí? ¿Me escuchás, Hugo? Ahora sí, ahora bueno, te preguntaba, ¿cuál es tu primer recuerdo de Pablo Aymar, que hoy está cumpliendo 43 años? ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza? No, lo primero de Pablo, te imaginas que tengo varias de Pablo. Primero de cuando lo trajimos por primera vez a la selección, te imaginas que venía de Río Cuarto, no estaba todavía fichado en River. La gente de River nos había avisado de ese jugador, estaba en Río Cuarto. Yo fui a hacer una prueba, lo vi en Río Cuarto y lo trajimos a la selección. Entre ellos después trajimos a Guillermo Pereira también. Y después con Pablo empezar a trabajar. Yo no fui al Mundial de Qatar porque me quedé con ellos para ir al sudamericano que teníamos que jugar. En Perú, así que muchas cosas lindas con Pablo, muchos recuerdos, hasta el día de hoy un respeto muy grande tenemos. Cuando apenas dejó el fútbol, yo estaba en San Lorenzo y él se acercó y después, bueno, fue lo de la selección, que fue muy bueno y es muy lindo y uno está muy contento, sinceramente. Un cumpleaños feliz. Hoy recién me dijo mi hijo que estuvieron comiendo con ellos hoy al mediodía, así que me pone contento por Pablo, porque es una gran persona y, bueno, también la desgracia de la madre de hace pocos días, ¿no? Hugo, no sé si es un mito o en realidad, pero entiendo que usted también ha llamado mucho la atención respecto de un 2 que jugaba en Belgrano, que del cual no se hablaba, y usted dijo, este pibe la va a romper, y hoy resulta que tenemos en el Cuti uno de los mejores centrales del mundo, casi. A ver, yo sin duda que lo había visto en la selección. Si bien yo no estaba en la selección, yo sigo siendo un fanático de la selección y de los formadores, como formador y de las juveniles. Y lo sigo viendo y cuando puedo ver uno y sinceramente una noche que fuimos a cenar con el técnico Scaloni, con los profes, con Pablo Aymar, con Placente, todos estábamos charlando y dice, estamos medio flojos de centrales, entonces yo le digo, hay que fijarse que hay un chico de Belgrano de Córdoba que no sé dónde está ahora, la verdad que no lo he seguido, no sé dónde está, lo vi jugar en los juveniles. Me parece que es un jugador de categoría, de un jugador de futuro, habría que mirarlo eso. Y Scaloni se acordó de eso y empezó a rastrearlo, a fijarse, y bueno, y después él mismo lo dijo, de que yo le había avisado. Pero yo te digo sinceramente, después cuando lo citó por primera vez a la selección, digo, no, pero este no es tan grande, no es. Y bueno, después hablé con Scaloni y me dijo que sí, que era ese jugador que lo había seguido por lo que le había dicho yo, ¿no? Hay una cercanía, Hugo, bueno, para contigo y tus dirigidos, o otros dirigidos como Scaloni, Placente, el propio Pablo, bueno, Martín, tu hijo allí en el cuerpo técnico. ¿Qué palpitas para este Mundial que se viene, que lo tenemos a la vuelta de la esquina? A ver, primero yo lo que digo siempre, porque a nosotros nos tocó con José vivir algo muy especial también con la selección. Yo digo que primero hay que desear como técnico de la selección, hay que desear que lleguen todos bien. Ya se nos cae uno que parece que puede quedar afuera, entonces hay que desear que lleguen todos bien. Y una vez que deseamos que lleguen todos bien, hay que desear
Y yo creo que es partido a partido, que no hay que pensar en el último partido, sino en el primero. Y hay que... Yo, mi deseo hoy en día es que la selección llegue a jugar los 7 partidos del Mundial. Y después, cuando tenga que jugar el último, ahí desearíamos lo que realmente queremos. Yo tengo mucha confianza en esta selección, tengo mucha confianza en todo el cuerpo técnico, en los jugadores que tiene, en un Messi que está, yo creo, en el mejor momento para estar en la selección. Di María, la verdad que me pone muy contento y uno tiene esa esperanza muy linda, pero yo en eso soy muy cauto de que primero lleguen toda la concentración y que lleguen todos bien, y de ahí que ellos puedan diagramar todo, ¿no? Yo le pregunto a Hugo, que ha trabajado con tantos grupos y siempre ha tenido ascendencia, ¿cómo ve este grupo? Porque Messi evidentemente pareciera que es más feliz que nunca, es un grupo que tiene hambre de ganar, de triunfar, pero además se ve una solidez especial, ¿es así? A ver, yo lo que veo en esta selección, primero, que veo que esta es una virtud muy grande de Scaloni y todo su cuerpo técnico, ¿no? De todos, ¿eh? De Samuel, de Ayala, del profe, de todos ellos, de que han hecho un grupo que se siente feliz en la selección, que se sienten bien, como se han sentido los otros, y que nada más que antes no han podido lograr una Copa América o ganar un campeonato. Yo creo que eso hubiese sido muy bueno para esa cantidad de jugadores que pasaron y que no pudieron lograr eso. Y yo ahora los veo muy contentos. Me puso muy contento el partido anterior al último que jugó la selección amistoso, que Messi creo que hizo 4 o 5 goles. Estonia. Y que lo veía con un hambre de gol que tremendo. Y yo digo, qué lindo que es verlo a esta edad, con todo lo que ha logrado él y todo. Que verlo con esas ganas, hizo el cuarto, hizo el tercer gol y quería el cuarto y quería el quinto, y uno como formador se siente muy contento, muy satisfecho de ver un jugador con esas ganas, con esa hambre. Yo creo que están todos con un hambre de gloria grande, un hambre de gloria de un mundial. Están todos, bueno, Dios quiera que lo puedan lograr, sería algo muy lindo, ¿no? Uh-huh. Hugo, finalmente y breve, de aquel Messi con ese partido amistoso con Paraguay a este como leyenda ya del mundo, ¿imaginaba que iba a ser lo que fue o no estaba en la cabeza de nadie en aquel momento? Si te digo que imaginaba eso, te voy a mentir. No, es mi costumbre, ¿no? Yo vi un jugador, te imaginas que no lo había visto nunca. Entonces, los tres primeras prácticas, vi un jugador con un arranque y una velocidad tremenda. Vi un jugador que se movía para buscar los claros libres. Y después, cuando lo vi en el partido, te imaginas que en el partido que jugamos contra Paraguay, que la primer pelota que agarró estaba a 30 metros, 40 de largo y terminó adentro del arco con pelota y todo, ¿no? Entonces dije, estamos ante un jugador distinto. Fuimos al sudamericano de Colombia, yo ya estaba en la selección mayor, José, como ayudante de José, y José me pidió que vaya con Pancho Ferraro a dirigir ese sudamericano. Y bueno, yo lo quería llevar despacio, no quería apurarlo para que no estaba en la altura, y cuando un jugador es tan potente como él, en la altura se ahoga siempre, ¿no? Y estábamos jugando en la altura, entonces lo quise llevar de a poco, y después fue al Mundial, y después lo llevamos enseguida a la selección mayor con José, que debutó y lo echaron a los 30 segundos, y después José lo confirmó otra vez para que juegue, y realmente veíamos un jugador diferente, un jugador pero que llegue a lo que llegó y hacer las cosas que hace hoy en día. Y sabe que me pone más contento, que hoy veo un Messi muy contento, un Messi que disfruta, un Messi que se siente. Yo me acuerdo cuando me fui de la selección y estaba el Checho Batista en la selección mayor, que estaba uno de mis hijos como profe del Checho Batista. Estábamos jugando la Copa América acá en Argentina, y jugaba Argentina-Colombia en la cancha de Colón de Santa Fe, y me fui hasta allá con un grupo de amigos, me fui a ver el partido,
Y bueno, Messi que no cantaba el himno y la gente que le insultaba a Messi porque no ponía ganas y tal, es así que discutí en la platea y 5 minutos antes me fui al auto y los esperé a la gente que estaba conmigo en el auto porque no podía aguantar eso, porque yo sabía el esfuerzo que había hecho Messi para venir a jugar a la selección, lo que dejó de lado en todo, en economía, en lo económico, en lo sentimental, todo lo que dejó de lado porque quería jugar en la selección argentina. Y yo digo que sea insultado así, y hoy yo soy feliz de verlo a él así, de esa forma, porque las críticas de antes se convirtieron en elogio y bueno, y uno como formador se pone contento de eso, ¿no? Totalmente. Abrazo grande, Hugo. Bueno, que sea con suerte este final de año y bueno, que para la Argentina también. Porque usted es un poco padre de todos ellos, ¿no? Dios quiera que podamos disfrutar a todos y un abrazo grande a toda la gente de Córdoba. Que sigan ustedes muy bien, ¿eh? Un abrazo. Hugo Tocali, hombre de Córdoba también, de Montevideo. Así es, ex arquero, bueno, toda una leyenda del fútbol de juveniles.